Os mércores, a unha da tarde, sons de utopos. As voces e as músicas que habitan na illa máis segreda do mundo. Sempre en Radio Oleiros. Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan benvidos a Sons de Utopos, o noso programa de entrevistas e de música, pois onde tratamos de achegarlles pois xente de valía, xente que ten moito que dicir, moito que amosar no oído da música. E hoxe, pois seguindo un pouquiño a actualidade, porque este venres imos ter a Cristina del Valle actuando no auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Será as 9 da noite. Antes estará ofrecendo unha charla no Centro Cultural da Fábrica ás 11:30 da mañá, unha charla para os alumnos dos centros educativos de Oleiros. Polo tanto, terémola por partida dobre este venres. E ela, pois, non precisa presentación, todo o mundo sabe que Cristina del Valle comezou a súa carreira musical pois en solitario, despois xunto a Alberto Comesaña fundaron o dúo Amistades Peligrosas, un dúo de moita sona que vendeu pois milleiros de discos en todo o mundo, 5 discos con esa formación tiveron todos grandes éxitos, e despois que Cristina voltou a cantar en solitario co seu traballo El Dios de las Pequeñas Cosas, e agora continúa cun novo disco chamado Tiempos Rotos. Ademais delo, Cristina é unha grandísima activista social. Dende xoven xa traballou sempre polos desfavorecidos, unha persoa moi solidaria con todas as causas xustas, ten, bueno, innumerábeis premios por esa laboura social, incluso chegando a ser embaixadora de Nacións Unidas, non? Polo tanto, non hai nada máis que dicir. Pois, como non, falaremos con ela, para nos é un luxo e todo un prazer, e como non, escoitaremos música dese novo traballo. Polo tanto, comezamos o programa escoitando unha peza deses Tiempos Rotos chamada La Mora Judía, e despois falaremos e quién sons de Utopos con Cristina del Valle. Imos ca música. Por cada muro un lamento en Jerusalén la adorar, y mil vidas malgastar por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento, y aunque sangro da tu herida, y cada piedra querida guarda en mi amor más profundo. Y no hay piedra en este mundo que valga lo que una vida. Soy una mora judía que vive con las cristianas. No sé qué Dios es el mío, ni quiénes son mis hermanas. No sé qué Dios es el mío, ¿quiénes son mis hermanas? No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste, perdone que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Soy una mora judía que vive con las cristianas. No sé qué Dios es el mío, ni quiénes son mis hermanas. No sé qué Dios es el mío, ni quiénes son mis hermanas. Ya a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y
Y si hay Dios así lo quiso, el mismo suelo que piso seguirá. Yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay doctrina que no vaya y no hay pueblo que no se haya sentido el pueblo elegido. Soy una mora judía que vive con las cristianas. No sé, no sé qué Dios es el mío ni quiénes son mis hermanas. No sé qué Dios es el mío ni quiénes son mis hermanas. Ni quiénes son mis hermanas. La mora judía, Cristina del Valle, para nosotros un gran placer tenerla hoy y poder charlar unos minutos con ella. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristina, este viernes te vamos a exprimir como un limón. Por la mañana tienes una conferencia con los alumnos de los centros educativos de Oleiros. Quizás es el segmento de población donde más hay que incidir en la lucha contra la violencia. Efectivamente, porque la clave está precisamente en todas las generaciones futuras, que son las que pueden realmente modificar esto y cambiarlo. Y la educación es uno de los elementos claves para modificar, sobre todo, una de las, yo creo que, de los espacios y más importantes, ¿no?, donde se producen todos los conflictos, que es en el ámbito de las relaciones afectivas, ¿no? Y es en el ámbito de lo afectivo donde realmente la desigualdad y la violencia se ejercen de una manera mucho más impune, de una manera mucho más directa, ¿no? Y son precisamente los jóvenes quienes más están reproduciendo este patrón, ¿no? Cuando parece que las cosas han cambiado y que bueno, que tenemos leyes que están modificando realidades, sin embargo nos encontramos con eso, con ese choque de que, por otro lado, frente a cada vez hay más medidas para la protección y la seguridad y la vida de las mujeres y más leyes para trabajar en el ámbito de la igualdad, nos encontramos con eso, con que nuestros jóvenes en las relaciones afectivas están reproduciendo un patrón tradicional y un patrón de violencia. Llevas muchos años solidarizándote con causas justas. ¿Ves desde tu óptica personal que el mundo mejora, que en realidad se puede cambiar este mundo? Bueno, a veces creo que sí y otras veces la verdad es que lo veo muy, muy complicado. Pero yo sí creo que es importante soñar con que es posible construir otro mundo. No con la inmediatez que nos gustaría, en el sentido de que yo creo que todavía nuestras generaciones futuras no verán un mundo de igual, pero creo que tenemos que ser las personas que creemos que tenemos una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas en esa transformación, tenemos que seguir trabajando, ¿no?, para que muchas de las mujeres que vengan en otras generaciones no sufran lo que muchas de nosotras hemos sufrido, no vivan con la frustración muchas veces con la que vivimos muchas mujeres, con sentimiento muchas veces de estar sola en esta lucha, del sentimiento de la lentitud con la que avanza todo, de lo difícil que es para las mujeres cada día, bueno, pues luchar por eso, por la igualdad, porque no tengan que negociar su dignidad y por acabar con ese desgaste, ¿no?, que supone muchas veces en la vida de las mujeres tener que estar llevando las cargas familiares, con las cargas laborales, solas, muchas veces con la incomprensión también de una sociedad que sigue manteniendo, ¿no?, estereotipos y roles con los que no acaba de romper. Trabajaste con muchos colectivos sociales en muchos lugares. Cristina, si tuvieras que pintar un cuadro representativo de todo lo que has presenciado, ¿qué escena escogerías así por el impacto que te ha causado? Bueno, yo creo que muchas escenas, porque precisamente cuando trabajas en el ámbito de lo social y en la denuncia de aquellas realidades de las mujeres en situaciones de violencia extrema, que es un poco con lo que nosotros hemos trabajado, pues obviamente desde la realidad en la que viven las mujeres del pueblo palestino hasta la realidad de Irak cuando fuimos a condenar la ocupación, hasta la realidad de las mujeres de Guatemala o de Ciudad Juárez, yo creo que el mapa es el mismo en todos los sitios, ¿no? Pueden variar formas y procesos, pero el mapa es el mismo, ¿no? El que la situación de muchas mujeres valientes y generosas que cada día por defender los derechos de otras mujeres son amenazadas de muerte, viven en condiciones inhumanas, y luego las realidades que mantiene el mundo, ¿no?, y que permite, como es el caso de la realidad palestina, ¿no?, que miles de seres humanos
especialmente las mujeres, que son quienes más lo sufren, vivan bajo un estado de ocupación, con su vida cercada desde que se levantan hasta que se acuestan, con la desesperanza de ver que las cosas no cambian, y con la complicidad, ¿no?, de un mundo como Occidente también, que frente a los avances sociales, frente a las conquistas, por otro lado vivimos al margen de realidades que no son ajenas cuando somos responsables también. Entonces la sensación, a mí me produce mucho dolor, la sensación de frustración, ¿no?, de decir, las cosas no se modifican, no porque no sean modificables, sino por una falta de voluntad política, ¿no? Sí. Por una falta de compromiso de todos los actores, tanto sociales como políticos, ¿no? Lo que ocurre a miles de kilómetros de aquí es una responsabilidad de todos. Yo creo que cada vez más en este mundo globalizado, precisamente ese dolor deberían de tocarnos de una manera mucho más y luchar por universalizar los derechos humanos para todos y para todas, ¿no? Y todo nos afecta de una medida o de otra, aunque, como te decías tú, ocurra a miles de kilómetros de aquí. Por supuesto. Me gustaría que te mojaras un poco, hablando de lucha contra la violencia. A mí me gusta más hablar de paz. Me gustaría preguntarte si te parece correcto el Nobel de la Paz a Barack Obama, por ejemplo. Bueno, hombre, son temas complicados, pero yo obviamente conozco tantas mujeres que son para mí un ejemplo de realmente de reconocimiento internacional y de heroicidad, que obviamente Barack Obama no me parece el más adecuado, ¿no? Es cierto que Barack Obama ha abierto una esperanza y ha abierto un cambio, pero realmente yo creo que el verdadero cambio y la verdadera revolución la hacen mujeres que, como cientos de defensoras de derechos humanos, por poner un ejemplo, que conozco personalmente, Lidia Cacho, mexicana, que cada día desde que se levanta hasta que se acuesta no sabe si va a llegar viva al día siguiente, ¿no? Tremendo. Que mantiene una coherencia de vida y paga un precio terrible por ser coherente con aquello que defiende, ¿no? Y jugarte la vida cada día por aquello en lo que crees y lo que defiendes, que son los derechos de otros, eso para mí sí merece un reconocimiento y un premio internacional de ese calibre, ¿no? Nosotros desde Oleiros, que estamos muy muy concienciados, por ejemplo, con causas justas y, por ejemplo, con el conflicto saharaui, tú que lo has vivido en primera mano, me gustaría preguntarte si piensas que si realmente tiene solución el conflicto saharaui. Hombre, yo creo que solución la tiene. Insisto, todo tiene solución si realmente desde el ámbito internacional y desde el ámbito político hubiese un firme deseo claro y un compromiso claro por el que el pueblo saharaui sea un pueblo que tenga el derecho a la autodeterminación, que es un derecho reconocido para todos los pueblos, ¿no? Creo que, y yo siempre lo digo, ¿no?, y lo cuestiono, creo que el papel de la Unión Europea y de Naciones Unidas es un papel que deja mucho que desear, pero también porque la ciudadanía, cuando hablamos de organismos internacionales, la ciudadanía también tiene que ejercer un papel de ciudadanía, que significa no solo votar, sino también ser un ciudadano nacional responsable, a nivel nacional o a nivel internacional. Sí. Los organismos como Naciones Unidas o el Parlamento Europeo son organismos de los ciudadanos. Sin embargo, hay un distanciamiento total, ¿no? Yo creo que muchas veces la impunidad de la que gozan los políticos y las instituciones tiene que ver también con que el ciudadano no ejerce una presión. Es decir, no se tiene la sensación de que va a haber un coste, ¿no?, cuando desde el ámbito político nacional e internacional no se ejerce la coherencia de una política que la ciudadanía está demandando, ¿no? Pero yo creo que ahí tiene que ver con todos los actores. Es decir, solamente yo creo que un gobierno no puede cambiar las cosas si no tiene toda una ciudadanía y cientos de instituciones que están trabajando, presionando, ¿no?, o demandando, o diciendo, o marcando la línea de un gobierno. Y ya, si hablamos a nivel internacional, obviamente desde las instituciones como Naciones Unidas o la ONU, yo creo que lo que menos se percibe es la presión internacional o ciudadana, ¿no? Y creo que ejercer esa presión, nosotros lo hemos hecho a través de la plataforma, siempre en cada acción internacional que hemos hecho, hemos utilizado los organismos internacionales para exigir y demandar desde los mismos y trasladarle esas realidades que nosotros vivimos como ciudadanas del mundo, que queremos que las cosas cambien. Pero tiene que ver mucho con eso, con la presión ciudadana. Creo que la movilización
internacional y el movimiento civil tiene un papel también muy importante en esto. Está claro que los ciudadanos no podemos delegar tanto, ¿no?, en los políticos. Efectivamente. Bueno, Cristina, esta es una parte de Cristina del Valle que tendremos oportunidad de conocerla de primera mano, pero también tenemos tu parte musical. En el concierto que vas a ofrecer este viernes en el Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, ¿qué vamos a escuchar? ¿Las canciones de Tiempos Rotos o habrá tiempo para hacer un repaso a toda tu carrera? Sí, sí, habrá tiempo para hacer un repaso a toda mi carrera, pero la línea va a ser una línea, un poco de mi último disco, ¿no? Son canciones que van a ir cantadas, contadas y además con imágenes para trasladar a la gente a realidades que como artista yo quiero contar, ¿no? Cuando tú tienes la necesidad de expresarte para contar y cantar y decir lo que piensas y lo que sientes, bueno, pues en mi caso mi vida y mi lenguaje es la música, ¿no? Pero también las imágenes son fundamentales. Yo siempre he sentido que cuando he viajado a lugares o cuando he tenido la necesidad o cuando algo me ha conmovido o algo me ha indignado, siempre, siempre, toda mi vida desde niña he tenido el sentimiento de, siempre pensaba, ojalá estuviera aquí miles de personas para vivir esto mismo, ¿no? Ojalá la gente pudiera tomar contacto con esto, ojalá la gente pudiera ver estas cosas, ¿no? Entonces, siempre lo que trato es desde los escenarios precisamente de extender públicamente esas realidades que tú has vivido, esas emociones, que la gente sienta que cuando estás cantando una canción o has escrito una canción, que es lo que esa canción conlleva, qué es lo que te ha provocado eso, qué es lo que quieres contar. Y para mí eso me obsesiona profundamente como artista. Por eso trato de que cada historia que cuento sea una historia donde la gente se meta, donde la gente la viva, donde traslades y viajes con la gente a esa realidad, ¿no? Y metérsela en el alma, ¿no? O sea que esos soportes multimedia que utilizas en tus conciertos son absolutamente premeditados. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Yo trato de eso, siempre se lo digo a la gente, ¿no? Vamos a viajar ahora a través de la imaginación, pero también a través de todos los sentidos, ¿no? De poner todos los sentidos, estimular todos los sentidos para vivir cosas, para sentir cosas, para que reflexionemos, para emocionar, para llorar, para conmover a la gente. Yo creo que vivimos en un mundo donde nos hemos acostumbrado a todo, donde hay una anestesia emocional brutal en todo, ¿no? Y yo creo que hay una necesidad de volver a contactar con la parte humana, ¿no?, que tenemos como seres humanos, ¿no? Y desde esa parte humana desarrollar también la conciencia hacia los demás. En este trabajo Tiempos Rotos te rodeaste de grandes compositores como Coti o el cantautor sevillano Carlos Chauín. ¿Qué tal esa experiencia? Pues muy bien, yo toda la vida he trabajado, a mí me gusta mucho el trabajo en equipo. Creo que el resultado de un buen trabajo es el resultado del trabajo de mucha gente y del talento de mucha gente. Ya desde la época de Amistades yo siempre trabajaba por buscar autores nuevos, por colaborar con gente. Creo muchísimo en el trabajo en equipo y más en el trabajo artístico, ¿no? Y para mí es una forma natural, porque lo he hecho a lo largo de todos mis discos, ¿no? Contar con artistas a los que admiro, con los que comparto ideología y pensamiento y que le aportan a mi trabajo una riqueza y una diversidad que creo que lo hacen mucho más grande. Una pregunta que, bueno, imagino que te la habrán hecho muchas veces. ¿Cómo te encuentras mejor, siendo tu propio dios de tus pequeñas cosas o con amistades peligrosas? Bueno, yo creo que son etapas distintas. Yo para mí la vida siempre procuro sacar de todo un aprendizaje. Creo que todo es lo positivo, de lo positivo y de lo negativo, de todo uno puede aprender, ¿no? Y yo he tratado, al menos de intentar, aprender de todo, y para mí mi etapa de amistades es una etapa vital en mi vida, fundamental, como un proceso de aprendizaje que me ha permitido vivir cosas maravillosas, me ha permitido poder estar haciendo aquello que deseo, aprender y miles de cosas, ¿no? Lo que pasa que yo soy una persona que estoy en constante ebullición, que necesito constantemente vivir cosas, sentir cosas, aprender, y en ese proceso de evolución pues llegó un momento en el que yo quería cantar y contar otras cosas, y eso pasaba por tomar una postura coherente, compleja y difícil, ¿no? Cuando uno está, bueno, pues en una situación de privilegio, de éxito, bueno, pues tomar una decisión de decir quiero hacer otras cosas, mi vida en estos momentos pasa por otra situación, romper con todo eso, empezar de nuevo y, bueno, y hacer un tipo de proyecto mucho más comprometido, más intimista, menos popular, pues obviamente es un proceso también complejo pero necesario en mi vida, ¿no? Y yo ahora lo que quiero, lo que deseo y aquello en lo que creo.
Mira, una curiosidad. Me han dicho que, entre otras cosas, eres una gran percusionista, ¿es cierto? Bueno, sería horriblemente osado que yo te dijera que sí. Yo creo que eso lo tiene que comprobar la gente. Me apasiona la música y el ritmo. Llevo estudiando tiempo y en directo siempre llevo mi pequeña ferretería, que llamo yo, mi set allí de ferretería, donde tengo todos mis cachivaches para ambientar, para enriquecer y para... Yo soy muy, muy, muy viva, muy vital en el escenario y necesito expresarme a través del ritmo. Y bueno, ahí llevo todo mi set con darbuka, djembe, todo tipo de cachivaches, panderetas, de todo. O sea, que tendréis la ocasión de verlo y de juzgarlo. Creo que es cierto, creo que es cierto. Por cierto, dentro de lo mal que está la industria del disco, ¿Tiempos rotos tiene cabida? ¿Funciona? ¿Va tirando? Bueno, yo creo que, como tú muy bien dices, son malos tiempos para la lírica, creo que son los peores tiempos, pero también son buenos tiempos para la imaginación, para buscar otras vías, para evaluar el trabajo artístico de otra manera, no solo en cifra de ventas, sino en la calidad de los trabajos, en la honestidad también y en personalizar. De pronto, bueno, yo cuando elegí este camino también sabía perfectamente que era un camino complicado y que entrabas en un ámbito que no es tan cómodo como, bueno, cuando haces pop o canción más popular que llega a todo el mundo. Muchas de mis canciones son canciones que no son amables, que no son divertidas, que hablan de cosas que no todo el mundo puede comunicarse con ellas, ¿no? Entonces, bueno, es un camino difícil, pero por otro lado yo también creo que hay otras vías. Yo, por ejemplo, el tema de los conciertos en los teatros, que era un elemento, o en ámbitos más íntimos, que yo no había vivido y para mí era fundamental. Yo empecé en la música casi subiéndote a un gran escenario y cantando para miles de personas, ¿no? Entonces, esa parte más íntima yo la necesitaba, ¿no? Del pequeño concierto, del acústico, de empezar un poco, bueno, pues eso, con el contacto directo con la gente. A mí eso me llena muchísimo. ¿Cómo ves el futuro de los músicos dentro de 40 años? ¿Habrá canciones o, como dice Luis Eduardo Aute, esto se muere? No, yo creo que la creación es el producto no interior bruto de un país. Y si eso se muere, yo creo que estamos muertos. Yo creo que la creación, obviamente, precisamente como propia creación, trabajará en la innovación y aparecerán formas nuevas de expresión. Pero yo creo que eso va a estar ahí. O sea, el arte y la expresión de lo artístico es lo que hace que perdure y que vivan las historias de los pueblos, ¿no? A través de la literatura, de la música, de la poesía, del cine. Y eso no puede morir nunca. Pueden cambiar las formas o los soportes sobre los que uno se expresa, o la dinámica, ¿no? De cómo, pero por supuesto yo creo que es vital para la vida de los pueblos y para la humanidad y para el desarrollo de la humanidad el arte y la creación. Cristina, yo tengo una premisa que la guerra muestra lo peor de las personas y que la música, como todo el mundo dice, amansa a las fieras. Por lo tanto, por el bien de la humanidad, deberíamos de estar rodeados de música. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre lo digo, que las ciudades y el mundo se han quedado sin bandas sonoras, ¿no? Aquí nosotros lo vivimos muy directamente en Madrid, ¿no? Se ha acabado con todo el circuito musical, con la música en las calles. Es tristísimo, tristísimo que no haya... Esta ciudad y España y el mundo entero tenía que estar lleno de espacios donde en las calles hubiese música, donde hubiese centros, miles de centros artísticos gestionados por los jóvenes y por artistas, donde se estuviese constantemente creando, buscando, investigando, donde la gente que es artista y que es creadora tuviese la posibilidad de desarrollarse en plenitud para aportar a este país toda esa riqueza que supone la creación. Y yo echo muchísimo de menos estructuras de gestión, centros culturales, música en las calles, música en los locales de ocio, música en todos los espacios. ¿Sí? ¿Cristina? Sí. Sí, sí. Adelante. Sí, un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Que efectivamente y todos los artistas, ¿no? Y los músicos, y que la gente pueda estar, que haya un movimiento donde la gente pueda vivir de esto y podamos tener a la gente desarrollándose. Es que nos estamos perdiendo a muchísimos artistas porque lo que no se oye no existe. Entonces, ahora mismo la difusión está limitadísima. Ya no es como antes, que tenías mil vías.
sea, que estaba por un lado el artista vendedor, que podía estar ahí con una multinacional vendiendo discos, pero el artista que iba de circuito en circuito y que vivía de la música y que podía trabajar, que podía seguir creando, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora mismo eso se ha muerto. O sea, decía una encuesta hace poco que solamente el 0,2% de los creadores en este país pueden vivir de la creación y dedicarse a ello. Tremendo dato. Estamos por debajo de Zimbabue en esos datos. Cristina, para acabar, después de tu estadía en Oleiros, ¿cómo se te presenta el horizonte, los próximos meses? Creo que de entrada, si no me equivoco, vas a estar en Granada, ¿no? El Festival Intergeneracional de Cantautores. Sí, sí, sí. Bueno, pero antes cuando regrese de Oleiros el domingo, estaré en Borruelos con otra miembro de la Plataforma de Mujeres Artistas. Estaremos dando una conferencia también con las organizaciones de mujeres, una mesa redonda para debatir juntas también sobre el tema de violencia. Luego yo también tengo más conciertos de la red de teatros. Mm. Hemos estado haciendo una mini gira y luego continuaré con ello. Y luego en como el 22, que era de abril, estaré también efectivamente en Granada. Me apetece muchísimo en ese festival de cantautores, porque yo empecé de niña precisamente siendo cantautora. Con 10 años tocaba la guitarra, componía mis canciones, sí. Y es un espacio y un ámbito que me apetece muchísimo compartir y estar en él, ¿no? Pues Cristina, fue todo un placer, te esperamos aquí con los brazos abiertos, ya por segunda vez, porque ya habías estado por aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, que ha sido un placer, muchísimas gracias por tu tiempo. Y lo mismo, un honor para mí. Y que nada, nos vemos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Pues estas fueron las palabras de Cristina del Valle. Un auténtico placer hablar con esta mujer con tanta fuerza, con tanta espiritualidad y que dice verdades como puños. Pues nada, que se nos echa, teño que cambiar o galego, se nos bota a primeira parte xa en riba. Quédanos tempo por escoitar unha fermosísima canción do último disco de Cristina del Valle, onde colaborou Coti, lo saben hasta las estrellas. Con ela imos agora e despois o informativo da Radio Leiros e continuamos con máis cousas aquí en Sons de Utopos. Que ninguén marche. Caminaré por mil senderos y llegaré frente al mar, donde era nuestro lugar, buscando aromas de su cuerpo o algún recuerdo de aquel primer amor. Buscando aromas de su cuerpo, buscando en algún recuerdo aquel primer amor. En el aire flotan sus palabras, el viento trae en su voz el eco de aquel adiós. Antes que pueda olvidarla, verán mis ojos cómo se apaga el sol. Antes que pueda olvidarla, veré con mis tristes ojos cómo se apaga el sol. Y esa voz que nace de las olas me dice que te tengo que esperar. Saben hasta las estrellas, me muero de amor por ella y nunca volverá. Lo saben hasta las estrellas, me muero de amor por ella y nunca volverá. Estar pisando viejas huellas que dibujamos los dos, dejando rastros de amor. La arena guarda sus secretos y yo en el pecho mi pena y mi dolor. La arena guarda sus secretos y yo guardo aquí en mi pecho mi pena y mi dolor. Fue su amor como la blanca espuma del mar, una caricia fugaz, solo un momento de paz. Fue todo yo y no queda nada, solo una herida en mi pobre corazón. Fue
fue todo yo y no queda nada, solo hay una eternidad en mi pobre corazón. Y esa voz que nace de la cola me dice que te tengo que esperar. Lo saben hasta las estrellas, me muero de amor por ella y nunca volverá. Lo saben hasta las estrellas, me muero de amor por ella y nunca volverá.